Ha nacido en Montecristi, tierra con aliento de mar y de montaña. Allí, donde la ola bravia y el diente de víbora agrandan la temeridad. Don Manuel Alfaro, su padre, tuvo mucho de luchador. Y, como todo español, a la vez también de Quijote. Doña Natividad Delgado, manabita, fue su madre. Un preceptor europeo lo educó al aire libre, porque los pájaros aprenden a volar por familiaridad y con el infinito. Ha nacido en Montecristi, tierra con aliento de mar y de montaña, allí donde la ola bravia y el diente de víbora agranda la temeridad. Don Manuel Alfaro, su padre, tuvo mucho de luchador y, como todo español, a la vez también de Quijote. Doña Natividad Delgado, manabita, fue su madre. Un preceptor europeo lo educó al aire libre, porque los pájaros aprenden a volar por familiaridad y con lo infinito. Porque los pájaros aprenden a volar por familiaridad y con lo infinito. En 1864 interviene en el movimiento de Manabí contra García Moreno. Habría sido fusilado por orden del tirano si una escapada no le llevara a Panamá, donde el amor y la fortuna le esperaban. La causa liberal gana cada día mayor número de prosélitos. La figura de Alfaro crece. Fuera del Ecuador se le prodiga singulares atenciones. Alfaro desde Managua envió un mensaje al pueblo y un 5 de junio de 1895 Guayaquil le proclama jefe supremo de la República, abrazando ampliamente las ideas liberales. El liberalismo estalla en el poder. Como primeras tareas le preocupaba la situación de la población indígena y de la mujer ecuatoriana. Ya ella tiene entonces acceso a las universidades y colegios y puede trabajar en las oficinas públicas. A través del tiempo que esta vez duró Alfaro en el ejercicio del poder, como obra principal se preocupa de la construcción del ferrocarril del sur, arteria por donde debía circular la riqueza del país. Archer Harman, como personero de una compañía anónima, suscribe el contrato para tal construcción, en la que, al no ser por el espíritu de ese emprendedor extranjero y la interés del carácter del presidente Alfaro, tal vez no se habría llevado a cabo la obra. Hacia 1896 se expedía la nueva Carta Fundamental, que enrumbaba la República hacia nuevos senderos, poniendo una frontera entre el ayer ultramontano que acababa de morir y el hoy lleno de esperanza. La obra del ferrocarril atraviesa por algunas dificultades. En lo económico, la compañía anónima que financia la obra experimenta pérdidas y recaba auxilio de un estado empobrecido por una continuada guerra civil. Archer Harman se desalienta, pero Alfaro con su voluntad anima la obra, que, ayudada por el millonario Dwight, llega a concluirse, dejándose así una oscura senda de calumnias, que pretende mancillar la honorabilidad del presidente. La reacción conservadora sigue dilapidando las energías del país. Los capuchinos son expulsados del Ecuador y algunos templos convertidos en cuarteles. Posteriormente, el claro inicia su reclamo ante el gobierno. Pide la devolución de sus bienes y también reclama su perdida intervención en la vida cívica del Ecuador. Mientras tanto, Alfaro se encuentra en Panamá. Dividido está el país en dos partes, la costa y la sierra. Frente a frente y en dura acción de armas, las dos regiones se disputan el poder. En un momento dado, Alfaro se traslada a Guayaquil para dirigir las operaciones militares, siendo luego apresado con su plana mayor. Se desoye la intervención diplomática de la Gran Bretaña y los generales. Eloy, Medardi y Fabio Alfaro
Manuel Serrano, Ulpiano Páez y el coronel Luciano Corral son sacados de Guayaquil y trasladados al penal García Moreno en Quito. Un populacho enfurecido irrumpe en Panóptico y asesina a Eloy y a sus demás comprometidos. Sus cuerpos, informes y aún palpitantes son arrastrados por las calles de Quito, en medio de una muchedumbre salvaje y de furor. Extraña fue la imagen del 28 de enero de 1902. El día se mantuvo perplejo frente al asesinato de los generales y la noche vino acercándose poco a poco ante la hoguera cárdena de una inmolación, como en los tiempos de la barbarie. Numerosos mártires costó el advenimiento del liberalismo al país. A gran precio se compró la dignificación de la conciencia ecuatoriana para que se encuentre en nuevas rutas. Que la figura de Eloy Alfaro nunca se borre de nuestra memoria, ya que fue el apóstol de la doctrina liberal. Fue la imagen del 28 de enero de 1912. El día se mantuvo perplejo frente al asesinato de los generales y la noche vino acercándose poco a poco ante la hoguera cárdena de una emulación, como en los tiempos de la barbarie. Numerosos mártires costó el advenimiento del liberalismo al país. A gran precio se compró la dignificación de la conciencia ecuatoriana para que se encuentren nuevas rutas. Que la figura de Eloy Alfaro nunca se borre de nuestra memoria, ya que fue el apóstol de doctrina liberal. Corte. Extraña fue la imagen del 28 de enero de 1912. El día se mantuvo perplejo frente al asesinato de los generales. Y la noche vino acercándose poco a poco ante la hoguera cárdena de una inmolación, como en los tiempos de la barbarie. Numerosos mártires costó el advenimiento del liberalismo al país. A gran precio se compró la dignificación de la conciencia ecuatoriana para que se encuentren nuevas rutas. Que la figura de Eloy Alfaro nunca se borre de nuestra memoria, ya que fue el apóstol de la doctrina liberal.